lunes, ¿cómo estáis? Son ahora mismo las 8:15 y como habéis visto, he hecho mi rutina de ejercicios, he meditado un poquito. Bienvenidos una semana más. Voy a hacerme mi desayunito, voy a leer un ratito, ya empezamos con el lunes. Se plantea el lunes. Son ahora mismo las 8:25 y aparte de haber leído y todo eso, he estado organizando la casa, limpiando, poniendo lavavajillas, poniendo lavadoras. Lo que tengo que hacer hoy no hay taller, creo, por ahora. Lo que voy a hacer es terminar de editar el blog de la semana pasada, dejarlo subido y quitármelo del medio. Y tengo que empezar a organizar el shooting de la nueva colección que lo tenemos la semana que viene. Esta semana se plantea pues sobre todo mucho taller, terminar la colección, que nos queda rematar cuatro prendas, más terminar la última que empezamos la semana pasada. Así que nada. Empezamos con el lunes, con la semana. Espero que tengáis una semana maravillosa y yo voy a ponerme ya a editar el blog. Buenos días por la mañana de martes, ¿cómo estás? Ya estamos en el taller, son ahora mismo casi las 9 y hoy nos espera un día de mucho taller. Hoy se supone que deberíamos de acabar ya la colección, pero no lo sé si la acabaré. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es terminar los detallitos de la falda esta que compré en la máquina, os la voy a enseñar. Una de ellas es esta, que tiene las anillitas estas, pero luego tengo otra que son de las anillas pequeñas. Voy a probar la idea que tengo, esperemos y deseemos que quede bien. Y seguir con los patrones que tengo aquí que empecé de la nueva prenda que diseñé la última vez. Así que me voy a poner con eso. Ya tengo terminada la faldita, le he añadido al final más cositas. ¿Ves? Y tiene así como un corte raro, pero me encanta porque la hace como súper especial. Y ahora lo que voy a hacer es este arnés, voy a sacar los patrones, voy a hacerlo de nuevo porque va diferente de hebillas. Voy a ponerlo con el vestido, ¡qué contenta! La otra pieza que es el arnés ese, así que estamos ya en la recta final. Me he dado cuenta de que me falta un pantalón que va con un top que ya tengo hecho, pero voy a seguir haciendo la sudadera que tengo pensada, que estaba aquí haciendo los patrones y a ver qué tal. Son ahora mismo las 11 en punto. Sí. Bueno, ya tengo medio terminada la sudadera. Ahí he puesto la capucha. La capucha queda muy guay. Todavía me queda terminarla. Y hoy es el día del padre y el santo de mi mamá. Entonces me voy a ir con ellos a comer por ahí. También hace súper buen día. Entonces, nada, sigo aquí cosiendo lo que es el forro de la sudadera. Es que estoy tan concentrada cosiendo la sudadera porque es una sudadera con un patrón un poco complicado, más el tejido, entonces no estoy grabando nada porque estoy súper focus en esto. Pero os la voy a enseñar. Cuando la tenga lista, la voy a enseñar. Y nada, eso, que vamos a ir a comer por ahí, no sé bien dónde vamos a ir, creo que vamos a ir a un chiringuito. Y tío, o sea, qué rabia, estaba hablando con mi madre porque yo le compré una gorra de Mercedes a principio de mes para este día, para el Día del Padre. Bueno, pues me tenía que haber llegado o el 13 de marzo o ayer 18, pues no me ha llegado. Más que le hicimos un álbum mi madre y yo, y tampoco llega. Hasta el día 20 o 21, no lo sé. Entonces vamos a ir a celebrar el Día del Padre sin ni siquiera tener los regalos que teníamos organizados. Pero bueno, no pasa nada, se lo daremos otro día y otro día de celebración. Ya está. Bueno, estoy volviendo ya al taller. He estado comiendo con mis papis. Súper, súper, súper a gusto, me lo he pasado genial. Son ahora mismo las 3 de la tarde, o sea, es que hemos comido súper temprano. Mi familia siempre come muy temprano. Y estoy ya aquí para quedarme en el taller trabajando.
porque sí o sí hoy quiero acabar la nueva colección. Pues eso, ya estamos en el taller, así que lo que voy a hacer es voy a seguir con la sudadera, que la quiero acabar ya. Ya ha pasado un ratito, son ahora mismo 7 menos 10 y estoy aquí tomando mi cafelito. He llegado al taller súper saturada y me he tenido que tumbar un ratito. Y además tengo los ojos como, no sé si se aprecian, pero como que me duele, los tengo rojitos. Creo que las lentillas no me están sentando nada bien. Tengo que cambiar probablemente de lentillas. No me ha dado tiempo a terminar la sudadera porque la he intentado coser 4 veces, tío. 4 veces que la he cosido y descosido, se me empezaba ya a romper y he dicho... paso. Y he venido a dormir un ratito, me he hecho mi café, me voy a poner a leer tranquilamente y voy a seguir contestando emails y organizando la semana. Voy a ponerme a leer un ratito. Arreglada, nos vamos a ir ya para el taller. He estado por la mañana pues leyendo, hoy no he hecho deporte y es que vuelvo a tener el tobillo bastante mal. Ayer me hice un poco de daño, pero bueno, hoy tengo bastantes cosas que hacer. En principio me he tomado la mañana como muy de calma, son ahora mismo las 9:15, porque quería ver también cómo iba mi pie, pero tengo que hacer muchas cosas. La semana que viene ya tenemos el shooting de la nueva colección y aún me quedan algunos retoques de las nuevas prendas, entonces no me queda otra opción, así que nada, me voy a arreglar y nos vamos a ir al taller. Lo que me voy a poner es este pantalón de Stradivarius anchito con los rotos, este top de Shein así como de palabra de honor, con estos zapatitos, y creo que me voy a poner también la gabardina. Voy a ponérmelo a ver qué tal. Este sería el outfit con esta gabardina. Me tengo que poner las gafas porque creo que las lentillas me están haciendo un daño en los ojos. Me levanto incluso con el ojo súper lagrimoso. Nos vamos ya para el taller. Bueno, primero tengo que ir al banco. Tengo que gestionar unas cositas. Me noto los ojos. Uf, que los tengo fatal. Parece como que he llorado 3 horas. Aquí en el taller. Ay, me duele muchísimo el pie. Pero bueno, voy a estar un ratito hasta lo que dé. Es que tengo la sensación de que ya me ha quedado toda la vida mal con el pie y me frustro. Entonces lo que me voy a poner a hacer, a ver si acabo de una puñetera vez, es la sudadera esta, que ahora la enseño porque la verdad que está muy guay. Lo que pasa es que tengo unas dudas a la hora de coser el forro, porque en principio no le iba a hacer forro, pero sí le he hecho. Lo que pasa, tío, que es que estoy, que no tengo ni idea de cómo hacerlo de la manga esta. Yo experimento. Yo experimento a ver qué sale. Generalmente sale bien, pero esta vez llevo la cosí 4 veces y la descosí 4 veces. Es decir, el tejido ya se está hasta rompiendo. Voy a ver cómo lo hago. La tengo medio hecha, parezco ahora mismo, no sé lo que parezco. Pero es que tengo dudas, o sea, no sé qué más añadirle. No sé si
añadirle cadenas aquí, no sé si hacerla crop top, no sé si hacerla vestido, no tengo ni idea de cómo hacerla. Entonces le he hablado a Mario a ver si se puede acercar ahora aquí al taller y que me ayude un poco a ver si me da como inspiración, porque tengo como mucha idea, pero solo puedo desarrollar una. ¿Sabes? Es que es así con la capucha. Pero claro, no sé si hacerla en plan crop top, si meterle un elástico aquí, si agrandarle las mangas. En plan, esta es la base, que me gusta, pero... Y me gustan los plieguecitos que le he hecho aquí, me encantan. Pero es que no sé qué más hacerle. No lo sé. Vaya cara. Son ahora mismo creo que las 4 de la tarde y hemos llegado a casa hace un ratito. Bueno, hace un ratito no, hace, es que estoy medio dormida, no sé qué me pasa hoy. Y estoy aquí tumbada leyendo, que me encuentro regulinchi. Además es que tengo todavía los ojos bastante mal y estoy hoy un poco saturada y el tiempo lo acompaña, entonces como que me siento saturada y si encima hace un tiempo de mierda. Y bueno, Mario ha ido al Mercadona y... porque me apetecía un montón comer algo de dulcecito, estoy así como blandita. Y ha ido a traerme algún dulcecito. Mi intención era ir hoy al taller, pero es que hoy estoy saturada. La marca y mil cosas y mil proyectos. Creo que me voy a dar el día hoy para estar aquí conmigo misma, con Mario. Y ya mañana ya le meto caña a lo que me queda. Y estoy súper viciada al libro. Súper, súper, súper viciada. Bueno, Mario acaba de traer estas, que son las virales estas de TikTok. Y estas donuts. ¿Y ahora cómo se hace? ¡Wow! Está buenísima. Después de haberse comido las galletas que me ha traído Mario y un donut, se ha puesto a limpiar la casa. ¿Estás editando vlogs? Sí, en este momento en concreto me estoy viendo. ¿Dónde los vas a subir? Igual para el año que viene. Y una de aquí lo que va a hacer es organizar mi vida. Mientras Mario se parte el culo riéndose de mí. Qué pesado. Me ve la sudadera, entonces la dejamos tal cual. Yo lo dejaba tal cual, mi hermano sabe lo que ha dicho. Dice que él lo que haría sería diferenciar un poco. ¿Cree que lo de la manga puede estar guay? En plan, una manga sí y otra no. Una manga más larga que la otra. Estamos a ver cómo hacemos la puñetera nueva colección, porque mañana es mi último día para hacer los retoques, porque el lunes tenemos la sesión de fotos y yo estoy harta. Este mono, estamos pensando cómo cambiarlo. Something more if you would just stay here for a while. Just look.
face. There's more to us than we can show, and I think you know. We can turn off every filter, so let's just shut off the feed. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real to show you unfiltered love, love. Let me show you my true love. Buenos días por la mañana de viernes, ¿cómo estás? Son ahora mismo las 9 de la mañana en punto y estamos ya en nuestro queridísimo taller. Hoy toca avanzar bastante con la nueva colección. Básicamente hoy toca hacer todos los últimos retoques. Me he traído mis dos queridísimas agendas porque ayer, como viste, organicé con Mario un poco los retoques de la nueva colección. Y creo que en el próximo vlog, no sé si hacer un vídeo solo enseñando la nueva colección o en sí meterlo en el vlog, pero próximamente, creo que la semana que viene, voy a mostraros la nueva colección antes de que se publique. Que se publica, si todo sale bien, el 5 de abril. Crucemos los dedos para que esto pase. La primera corrección que tengo que hacer, bueno, corrección no, realmente tengo que hacerle unos pequeños remates a esta faldita pantalón. De los miles de paquetitos que me tiene que llegar hoy, me tiene que llegar el regalo del Día del Padre, ¿vale? Pero me ha llegado este, que no me acuerdo qué es. Ay, también me tiene que llegar las maquinitas para hacer las anillas. Estos son unos regalos que le pedí a mi queridísima amiga Pili, que es su cumple. Le he pedido una cajita de estas, a ver, porque ella hace uñas, entonces tiene su propia sala, su propio salón de uñas. Entonces he pensado, lo tiene así como rosita. La cajita está bien mona para que ponga todas sus cositas con los esmaltes. Esto, que es para que las decoraciones, las perlitas y cosas de esas, la purpurina, pues las tenga aquí organizadas y las meta aquí. Esto es para que ponga todos los esmaltes, pero queda, lo vi y quedaba muy guay. Sí, tiene aquí los tornillitos y todo para montarla, porque el día 28 es su cumple, entonces pues le pilla estos detallitos. Y después de esta pequeña pausa vamos a continuar, porque lo que estoy haciendo es estas braguitas, que va con el top también. Lo que pasa que este tejido, el cuero que yo tengo, no me gusta, o sea, estoy harta de usarlo, me ha dado bastantes problemas y he comprado otro que es el triple de caro. Pero es una maravilla, en plan, es súper, súper elástico y tiene un forrito así muy, muy, muy bonito. Así que lo estoy haciendo de nuevo, pero con el tejido. Bueno, acaba de llegar mis padres a recogerme, que vamos a ir a comer con ellos. Sentarte, tiene aquí las toallas, qué chulo. ¿Qué vas a decir? Hoy estamos 22 de 3 de 3. Oye, qué bien sale el día. ¿Qué dices? Si se muere Curro, no entra ningún animal más ninguno, a la casa. Ninguno. Ninguno. Nada más, nada más que Rosa jugáis? O Mario. ¿Cuántos jugamos? Venga, no. Viajando a Nueva York. No. 10.000 euros, 5 años de mentira. La muerte de Curro. Mentira. Bueno, no, dinero sí, no. Algo más palpable. Un viaje. Ah. Un viaje, tío, un viaje. ¿Qué dinero lo que te hace falta? Basta. 10.000 euros. 5 años, 10.000 euros. Sábado. Son ahora mismo las 9 menos 10 y ya estamos en el taller. Hoy va a ser el día libre, pero al final, pues, obviamente no, porque ayer, pues, tú
sabes, muchas cosas. Toca terminar de hacer los retoques de la nueva colección porque pasado mañana es el shooting y no tenemos aún casi todo listo. Así que me voy a poner a tope porque luego a las 1 he quedado con mis amigos que vamos a hacer una barbacoa, una paella, no sé lo que vamos a hacer, pero vamos a comer todos juntos. Entonces contamos con 4 horitas. A ver lo que nos da tiempo. La primera cosa que voy a hacer es la falda esta. Me dio la idea Mario de llenar... Esta es la faldita. Bueno, pues hemos decidido que por aquí le vamos a añadir anillos. A ver cómo queda. Puede quedar muy bien o puede quedar muy mal. Y no hay vuelta atrás. Menos 20. Y acabo de terminar de retocar todas las prendas. Solo me queda una, que es una hoodie, que realmente es rehacerla desde cero, no retocarla, es rehacerla de cero. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos bastante bien de tiempo. Tengo que también me da cuenta que limpiar el taller. Pero bueno, a ver cómo vamos. Por ahora vamos bien. Vale, ya he terminado del todo la sudadera. O sea, es una sudadera de tul. Lo que le he hecho es, le he agrandado la capucha y Mario me dio la idea de hacerla asimétrica. Lo veo raro, pero no sé. La capucha me mola mucho. O sea, me mola, pero no sé, es rara. Lo de las mangas estas, pero bueno, acabada está. Bueno, ahora mismo ya las 11:15. Tengo que ir al Mercadona porque hay un montón de cosas que no tengo de comida, como café, que esta mañana no me he podido tomar mi café. Entonces voy a ir a comprar un par de cosas y también hacer un par de cositas que tengo que hacer en casa antes de irme a la barbacoa barra paella barra quedada con mis amigos. Una de aquí ya he hecho la compra. He comprado 4 cosas, pero son 4 cosas que necesitamos sí o sí en casa. Huevos, café, 2, desodorante, líquido de lentillas, platanitos, jabón de mano, este yogur que lo amo con todo mi corazón, yogures, estas tortitas de avena que es que las amo, o sea, están buenísimas, mi suavizante, queso light, hamburguesas de zanahorias. Y como no estaba segura si tenía leche suficiente o no, he dicho, pues una leche. Ahí está la comprita, así que voy a colocarla. Aunque antes de nada lo que voy a hacer es con un plátano porque tengo mucha hambre. Entre que no me tomo mi café por la mañana, no he desayunado, ayer no cené porque acabé con el estómago fatal, me muero de hambre, pero tampoco quiero desayunar ya. Porque son las 11:30, creo, 12 menos algo, y he quedado a la 1. Como ahora, no como luego. Y bueno, me he hecho este look, me gusta. Muy básica, pero muy buena. Abro este clip para despedir el vídeo de esta semana. Estoy aquí que hoy toca el shooting. Voy a hacer así un pequeño spoiler. Con ese fondito, los focos. Y bueno, grabo esto para despedir el vídeo de esta semana. Ayer fue un día caótico organizando el shooting. Son ahora mismo las 9 de la mañana y llevo aquí desde las 7:30 organizando todo. Estoy súper nerviosa, pero a la vez estoy súper contenta.
Tengo que deciros que la semana que viene no va a haber vlog, pero sí va a haber un vídeo muy, 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 muy especial. Y nada, que como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Estoy deseando que podáis ver el resultado de la nueva colección. O sea, estoy súper emocionada. Nos vemos la semana que viene con un vídeo muy, muy, muy especial. Así que chao. Hasta la semana que viene.